Nos encontramos en Casa de Cultura, me acompaña la señora Secretaria de Cultura y Educación Ciudadana y todo su equipo y su staff y los alumnos que se encuentran desarrollando actividades aquí esta mañana. Y bueno, desde nuestra gestión seguimos apostando a la tarea que aquí se realiza, también por supuesto en los otros centros que tienen que ver con el desarrollo de la tarea de la Secretaría de Cultura. Hoy poniendo a disposición las últimas intervenciones, las últimas inversiones que siempre son necesarias. Veníamos y seguramente seguiremos teniendo y tratando de resolver la falta de espacio que tiene que ver en realidad con el éxito de la tarea que aquí se desarrolla y se viene desarrollando a lo largo del tiempo. Hace pocos días compartimos el acto de los primeros egresados y en esa oportunidad vimos un video que realmente de manera hipercomprimida seguramente mostraba algo de lo que a lo largo del tiempo se ha venido llevando adelante en materia cultural desde la Secretaría. Así que bueno, hoy este acontecimiento que para nosotros es importante, significativo, es un paso adelante desde el punto de vista de la infraestructura para las tareas que aquí se desarrollan. Así que la señora Secretaria nos va a brindar más detalles de cómo hemos llegado hasta aquí y seguramente cómo seguimos también. Para nosotros es realmente un acontecimiento más que importante porque este espacio ha sido largamente esperado. Tardamos mucho en completarlo porque, bueno, es muy grande, cuenta con todas las comodidades, con insonorización, tiene un piso con cámara de aire para la protección de las rodillas y de todas las articulaciones de los bailarines. Realmente les cuento algunos detalles, como tenemos hasta tela metálica, reja, vidrio, aire acondicionado, todo tipo de luz para diferentes necesidades. Así que fue la recuperación de un espacio que era un tinglado, algo que soñamos hace varios años, que siempre era, bueno, subimos el techo del tinglado y hacemos la losa, y como que era algo sencillo y terminó no resultando algo sencillo, sino un salón con todas las condiciones, un salón realmente de primera calidad. Entonces ya están tomando los turnos porque el coro dice, bueno, acá una vez por semana, la orquesta dice una vez por semana, las distintas disciplinas. Y es como acaba de decir el intendente, que el área crece y bueno, realmente tenemos una cantidad de disciplinas y de alumnos muy grande. Hace un mes que estamos realizando las muestras. Y no se terminan. Este fin de semana tenemos dos muestras de teatro que también habrán visto que los chicos están ensayando abajo. También nos estamos llegando mucho a los barrios. Hoy a la noche se presenta la obra que fue de armonización de la disciplina armonización e iniciación a la danza, que es el ciclo Sin Fin, basada en la historia del Rey León. Y se presenta en el SIC del Santa Mónica. Y el domingo la presentamos en la calle 14, casi esquina 33, también con un escenario al aire libre. Es decir, que no alcanzamos. Hoy a la noche nuestro coro va a Villa Ángela, a un encuentro de coros, un encuentro de fin de año. El fin de semana pasado el coro que ahora invita estuvo en nuestra ciudad. Así que la tarea de cultura a nosotros nos tiene realmente muy felices. Este ha sido un año, primero que durante la pandemia no paramos. Nos arreglamos en forma virtual, nos arreglamos de alguna manera y estuvimos en una actividad prácticamente plena todo el año. Y este año que ya pudimos trabajar en forma presencial, bueno, fue el año, parece que todo ha florecido. Además ha sido el primer año de la carrera del profesorado de folclore, que terminó con un grupo, había empezado con un grupo de 55 alumnos y terminó con alrededor de 30, también en forma muy exitosa.
también nuestros 7 profesores que iniciaron hace años la carrera con el Ballet Salta culminaron sus estudios recibiendo el título de profesores superiores de danzas folclóricas argentinas. Así que ha sido realmente un año de muchos logros. Hace poco nos invitaron a un encuentro que se realizó en Sokol y tuvimos la agradable experiencia de que hubiera muchos grupos folclóricos del interior que todos, en el momento de bailar el cuerpo de Cultura Saespeña, se pararon de todos lados, de todos los puntos del espacio para filmar desde más cerca, para pedir datos, para ver cómo podemos hacer para llevar este nivel que se ha logrado acá a lugares del interior. Y queremos también dar respuesta a esa inquietud. Así que nos espera un 2022 con mucho trabajo, con un cuerpo directivo muy bien preparado para seguir avanzando en este camino.